los concesionarios de la Ruta 1 pensamos que los oídos sordos del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, eran porque sus colaboradores no le habían hecho llegar nuestra petición de audiencia para solucionar esta situación. Luego de 5 meses, la semana pasada recurrimos a ustedes, señores y señoras, de los medios de comunicación con el fin de enviar el mensaje al señor jefe de gobierno. Pero tal parece que también para él somos ciudadanos de tercera y desmerecemos su atención. Por este motivo es que hoy venimos a este lugar, frente a la sede de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por una respuesta. Porque tal parece que para hacerse escuchar en esta ciudad, los ciudadanos comunes, los que no somos clientela política de los grupos que dicen gobernar la ciudad, debemos tomar decisiones drásticas que afecten a los demás ciudadanos. Que quede muy claro, si nosotros llegamos a tomar otro tipo de medidas, es solo con el fin de hacernos escuchar. No es nuestra intención causar daño a quienes ninguna culpa tienen y que seguramente están en las mismas condiciones nuestras, pero hemos visto que no existe otra forma de ser atendidos como nos merecemos y como nos garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como ciudadanos que somos de este país. Queremos reiterar a los ciudadanos que si el gobierno del Distrito Federal toma la decisión arbitraria de sacarnos del eje central Lázaro Cárdenas, se violará nuestro derecho a un trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, como lo marca el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nos están arrebatando nuestra fuente de trabajo e ingresos, que nos permite un nivel de vida más o menos adecuado y que nos asegura, así como a nuestras familias, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Hemos soportado también la competencia desleal por parte del transporte público que depende del gobierno del Distrito Federal, alargamiento para el RTP y reducción de rutas para nosotros, saturación de unidades, invasión de rutas, tarifa subsidiada en condiciones desfavorables para los concesionarios, etcétera, y otros atropellos. Sin embargo, ahora no nos habíamos quejado porque somos gente de trabajo, y esto es lo único que queremos y que reclamamos: seguir realizando nuestra diaria labor, la del día a día, la que nos da la satisfacción de haber cumplido con cada jornada. Queremos dejar en claro también que no nos oponemos a la modernización del transporte, como tampoco a la mejora de las vialidades de nuestra ciudad, pero tampoco queremos ser segregados y ver atropellados nuestros derechos adquiridos en estos 40 años. Por esto, exigimos ser incluidos en el proyecto del corredor cero emisiones. Exigimos conocer el proyecto ejecutivo, y si hay que participar financieramente, estamos decididos a conformarnos como empresa para encontrar las condiciones económicas más favorables para todos los concesionarios que aquí trabajamos. Pero estamos en total desacuerdo con ser borrados de un plumazo para entregar el eje Lázaro Cárdenas a un servicio estatal con un fuerte costo para los ciudadanos, porque el transporte eléctrico es el que mayor subsidio obtiene por parte del gobierno de la ciudad. Hacerlo de esta forma generará mayores costos para los ciudadanos y hoy tampoco se ve que pueda resolver un problema que cada día se agrava más. Los concesionarios de la Ruta 1 consideramos que no es con mejorarles, como se resuelven los problemas de la ciudad, sino con acciones profundas, y estamos dispuestos a ser parte de ellas. Muchas gracias.